Vamos a resolver estas ecuaciones. X cuadrado igual a 1, X cuadrado igual a 4, X cuadrado igual a 9 y X cuadrado igual a 16. ¿Vale? ¿Cómo se resuelve? Vamos a ver, ¿qué número al cuadrado da 1? No. Las soluciones de una ecuación de segundo grado como esta son 2, porque hay dos números que al cuadrado dan 1, ¿vale? Lo que se hace realmente es el principio de las ecuaciones que no explican, nunca, son muy malos, no explican que lo único que tienes que saber para hacer ecuaciones es que puedes hacer la misma operación en los dos miembros y te sale lo mismo. Y es cierto, si yo tengo dos hermanos gemelos, si yo a uno le pongo un gorrito, para que sigan siendo gemelos, al otro también le tengo que poner un gorrito. Para las ecuaciones les pasa lo mismo. Si a una le hago una cosa, a la otra también le tengo que hacer lo mismo. Entonces, ¿qué me interesa hacer para quitar el cuadrado? Lo contrario del cuadrado es la raíz cuadrada. Entonces hago la raíz cuadrada de los dos miembros. La raíz cuadrada de x cuadrado es x. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 3. La raíz cuadrada de 4 al cuadrado es 4 y la raíz cuadrada de 5 al cuadrado es 5. Te van a decir, ¿esto se va con esto? Mentira. No se va, se simplifica. Y la raíz de 1 no es 1, porque hay dos números cuya raíz es, cuyo cuadrado es 1. 1 al cuadrado es 1, pero menos 1 al cuadrado también es 1. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la solución de x cuadrado igual a 4? ¿Y de x cuadrado igual a 9? ¿Y de x cuadrado igual a 16? ¿Qué pasa? Que te puede caer una ecuación como esta que es muy parecida. Te puede caer, por ejemplo, x cuadrado menos 4 igual a 0. Esta es incompleta, falta aquí. El menos 4 pasa sumando y ahora al hacer la raíz cuadrada me queda más 2 y menos 2. Dos soluciones, ¿vale? Si te ponen 3x cuadrado menos 12 igual a 0. El 12 pasa sumando. El 3 pasa dividiendo. Te queda x cuadrado igual a 4. Y las dos soluciones son más 2 y menos 2. ¿Vale? Pero estas pueden tener trampa porque te pueden poner x cuadrado más 4 igual a 0. X cuadrado igual a menos 4. ¿Y cuánto vale la raíz cuadrada de menos 4? No se puede hacer la raíz cuadrada de un número negativo porque no hay ningún número que al cuadrado de un número negativo. ¿Por qué? Porque cualquier número negativo al cuadrado, menos con menos, más, siempre es positivo. Entonces no hay ninguna raíz cuadrada que dé negativo.